Saludo cordial a todos ustedes, señores televidentes, que a esta hora llegan a nuestra sintonía para conocer la información que con mucho gusto les hemos preparado. De inmediato los dejamos con los titulares. Titulares Alfa Noticias. El artista Milton Morales Grillo estará en evento en México. Autoridades locales determinan uso de exteriores del Coliseo en la feria. Secretaría de Salud hace advertencias para el consumo de bebidas y alimentos en la Feria Nacional. Fundación para la Libertad de Prensa orientó el taller en Pitalito. Balance positivo de la Biblioteca Municipal. Trabajos de mantenimiento del servicio eléctrico se hará el domingo venidero. Comenzó pago de beneficios a los adultos mayores. Y en deportes, el atletismo de Pitalito no rompe secuencia de preparación. Lo anterior y más información a continuación en Alfa Noticias. Bienvenidos. Aquí están las noticias. La Fundación para la Libertad de Prensa realizó en Pitalito un importante taller con el tema Perfil para la Recuperación de la Memoria. Este viernes en horas de la mañana en el auditorio del Comité de Cafeteros en Pitalito se realizó el foro denominado El Perfil para Recuperar la Memoria, orientado por la Fundación para la Libertad de Prensa. El evento registró un alto contenido social y cultural y permitió conocer detalle de lo que significa no olvidar los hechos que inciden en el desarrollo humano. Los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer en detalle los pormenores de las orientaciones entregadas por Gina Morelo, directora del Consejo de Redacción, jefe Unidad de Datos de El Tiempo. La idea de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP fue traernos a varios colegas y pedirnos hacer un taller con los periodistas regionales con el objetivo de compartirles un poco como las técnicas a la hora de reportear y hacer narrativas para construir perfiles que ayuden a la reconstrucción de memoria histórica de hechos emblemáticos. Entonces hoy estuvimos aquí de manera muy divertida compartiendo experiencias e invitándolos a seguir una serie de técnicas y pasos para hacer un mejor trabajo. Y siempre me he preocupado mucho porque todo ese conocimiento que nosotros de alguna manera vamos adquiriendo se sistematice. Entonces lo que he procurado hacer alrededor de una organización que se llama Consejo de Redacción, un grupo de colegas en el país, es sistematizar ese conocimiento alrededor de la producción de manuales periodísticos, matrices de trabajo, y con eso pues ir a las regiones colombianas a compartir en una serie de aprendizajes en donde todos al final terminamos justamente adquiriendo nuevos conocimientos y trabajando de una mejor manera. Así creo que hemos logrado hacer cosas muy interesantes y diferenciales, porque al final de cuentas lo que provocamos en los periodistas es el interés de que hagan algo y decirle háganlo con nosotros, que nosotros vamos a estar ahí apoyándolos, y no simplemente enseñarles y alejarnos, sino seguir trabajando juntos. La Embajada Mundial de Activistas para la Paz realizó en Pitalito también una jornada muy importante con el aspecto de la recuperación de sangre para fortalecer el banco que existe en el Hospital Departamental. Importante campaña para impulsar la donación de sangre se realizó en Pitalito este jueves, actividad que estuvo liderada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Pues la Embajada Mundial de Activistas por la Paz tiene una serie de proyectos en pro de la paz integral del ser humano. Es una iniciativa del Dr. William Soto Santiago. Y hoy estamos aquí en la sexta maratón internacional de donación de sangre que se realiza todo el mes de noviembre a nivel mundial. La embajada también realiza otras actividades que favorecen a la comunidad y que busca incentivar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en cada región. Bueno, en este momento estamos trabajando fuera de las campañas de donaciones de sangre, también estamos trabajando con Hijos de la Madre Tierra, que es un proyecto dedicado a la tierra específicamente, a los pueblos originarios, al cuidado de la naturaleza, de todos nuestros recursos naturales. De igual manera, se plantean otros proyectos que también tienen fundamento en Pitalito y que son para 10 venideros. También tenemos otro proyecto muy importante que es Educando para Recordar, que son unos foros universitarios que se realizan también a nivel mundial, porque estamos vinculados en más de 20 países apoyando a la paz integral del ser humano. Y en este mes, el día 10 de noviembre, vamos a tener un foro también acá en Pitalito. De esta forma, Pitalito se afianza como una de las ciudades que en Colombia tiene mayor proyección para la comunidad.
las bibliotecas comunitarias rurales. Además, la utilización de los libros son aspectos que le dan realce a la biblioteca municipal en Pitalito. Bastante positivo es el balance que presenta la biblioteca de Pitalito ahora que ya llega la finalización del año 2015. Los aspectos positivos están centrados en la consecución de libros para formar e incrementar las denominadas bibliotecas rurales comunitarias. La formación de bibliotecas rurales comunitarias nació del mismo trabajo que yo realizo visitando las comunidades con el Morral Viajero. Siempre me ha gustado visitar las regiones más alejadas, las veredas más alejadas de mi municipio, porque yo considero que son niños y comunidad que no cuentan con una biblioteca en su institución, ni en la vereda, ni mucho menos el acceso a un internet. Entonces daba como alegría ver cómo los niños, cuando yo llegaba con los cuentos por allá a las escuelas, a visitarlos, era la felicidad, era como si uno les llevara una costalada de bombones o quién sabe, y cómo compartían ellos esos cuentos, cómo los leían, los disfrutaban, se enamoraban de la lectura. La funcionaria también hizo alusión a la importancia de utilizar los libros y hacer de ellos una herramienta de valía para alcanzar el conocimiento. La gente que visita la biblioteca es muy consciente que yo trato de decirles que la importancia de una biblioteca son los libros y que debemos de leer. Entonces ya ellos saben y me dicen un libro que esté este tema, esta tarea, y si ya pues no encontramos la tarea en los libros, que es muy rara vez, entonces sí les prestamos el computador. De hecho, también hay que capacitar y concientizar a la juventud, a la niñez, a todos, de que la tecnología avanza para un beneficio de todos, pero hay que saberla utilizar. El buen comportamiento de la biblioteca de Pitalito ha permitido que se le otorguen posiciones de avanzada y se consolide como una de las mejores en el país. La biblioteca en este cuatrenio quedó en el noveno lugar a nivel nacional. De hecho, pues el año pasado yo también participé y siendo la primera vez quedé en el 15º lugar y este año el 9º lugar. Uno es consciente que vienen procesos y que hay procesos mucho más grandes. Por ejemplo, la biblioteca que ganó en el Caquetá es una biblioteca que tiene es muy grande, tiene unas instalaciones muy bien adecuadas, tiene un trabajo comprometido desde la administración municipal, tiene muchas cosas que la hacen ocupar el primer lugar y que yo de parte la felicito. Pero esta biblioteca, a pesar de que es pequeña, ha sido calificado el trabajo bibliotecario como uno de los mejores. De hecho, somos la primer biblioteca en el departamento del Huila. La comunidad se une al propósito de convertir la Biblioteca La Boyana en una de las de mayor servicio a los lectores. La parte dirigencial de la Cámara de Comercio en Pitalito alista lo que será la exposición de toda la muestra artesanal que se va a presentar durante la feria. Con trabajos permanentes, las directivas de la Cámara de Comercio de Pitalito ponen a punto lo que corresponde a la feria artesanal del presente año. La feria artesanal pues ya entra en su recta de montaje, digámoslo así, porque ya estamos en la semana donde toda la logística empieza a disponerse para recibir a los expositores que empiezan a llegar desde el día martes de la próxima semana. Esta es una actividad que estamos haciendo desde ya para que cuando ellos lleguen, pues todas las instalaciones y el recinto ferial esté dispuesto para eso. Vamos a ir en actividades de montaje hasta el día jueves en la noche, porque el día viernes a partir de las 2 de la tarde, el viernes 13, será la apertura de la feria como tal. Digamos que hacia las 2 de la tarde ya el público puede ingresar a empezar a apreciar la muestra que tenemos para el presente año. Y la feria inicia pues propiamente dicha con el acto inaugural el día viernes precisamente a las 7 de la noche. Ese es el acto formal que siempre hemos hecho. Un acto protocolario al cual pues hemos extendido una invitación formal, o estamos invitando también pues a toda la dirigencia local, departamental, invitados nacionales. En esta oportunidad pues hemos querido y hemos recibido el apoyo y el respaldo de Artesanías de Colombia. La feria tendrá actividades principales, entre ellas el acto de inauguración que en esta oportunidad presenta como característica el homenaje a uno de los reconocidos ceramistas de Pitalito. El evento inaugural de la feria tiene un componente para nosotros muy especial, y es que en el marco de él vamos a hacer un reconocimiento y un homenaje a nuestro ceramista laboyano Alberto Llanos. Es una persona muy querida por todos nosotros, todo Pitalito lo reconoce, valora su trabajo.
Hoy Alberto no está en Pitalito, pero hemos querido invitarlo. Es el invitado de honor de esta feria y ese homenaje precisamente va para él, para su trabajo. El certamen de feria artesanal también cuenta para este año con eventos académicos que llegan a fortalecer el conocimiento de los artesanos locales y los que llegan de otras regiones. Dentro de los días siguientes a la feria, pues a partir del sábado y hasta el día lunes, vamos a estar desarrollando con el apoyo a Artesanías de Colombia una agenda académica. Está estructurada con unos temas muy importantes y muy interesantes que se van a ofrecer a todos los expositores que van a estar con nosotros. Ellos van a ser invitados a tres jornadas en temas de exhibición, de vitrinismo, de diseño de producto. Vamos a compartir y socializar cuáles han sido las experiencias exitosas de los laboratorios de diseño, que es lo que realmente queremos mostrar. De esta forma, la Feria Artesanal se proyecta como el evento de gran aceptación que tendrá entre los asistentes, quienes además de apreciar el arte podrán realizar las compras de los artículos tanto decorativos como utilitarios. Varios frentes de trabajo realiza en Pitalito para tratar de recuperar espacios que van a beneficiar a la comunidad laboyana. Importantes obras se realizan en empresas públicas municipales de Pitalito con el firme propósito de otorgar mejoramiento a las comunidades en los diferentes barrios donde se ejecutan los trabajos. Los trabajos siguen su curso en lugares como el denominado San Juan del Purro en la zona sur de la ciudad, entre los conjuntos Reserva de la Candelaria y la Candelaria, donde se adelanta la canalización con Box Pulver con un valor que supera los 42 millones de pesos y permitirá la ampliación de la vía luego de mejorar el alineamiento de la zanja abierta. El Box Pulver completará la canalización del San Juan del Purro en el lugar donde se presentaban taponamientos y obstrucciones, y con esto se busca que se solucionen problemas que han incidido en el mejor estar de los habitantes. Estos trabajos también hacen parte de todo el proceso de recuperación que realiza en Pitalito en varias zonas donde se cumple el mantenimiento del alcantarillado. Y aquí está nuestra habitual sección Sin Palabras. Observen las imágenes y ustedes concluyen. Les recordamos que en Pitalito tenemos Casa Mauros. Casa Mauros, la oportunidad para vestir muy bien, vestir de la mejor manera. Casa Mauros le tiene venta y alquiler de todos los trajes que usted necesita para las ocasiones especiales. Casa Mauros, en la calle Cuarta, 314. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Alfa Noticias. Alfa Sur, fibra óptica.
está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Volvemos con las noticias y les comentamos que la Secretaría Municipal de Salud establece algunas recomendaciones para que las personas tengan en cuenta durante la temporada de feria, esto con respecto al consumo de bebidas y de alimentos. El consumo de alimentos y de bebidas durante la temporada de feria es un aspecto a tener en cuenta por cuanto se instalan varios puntos de expendio de estas comidas. Para esta ocasión, la Secretaría de Salud de Pitalito recomienda tener mucha precaución a la hora de comprar los elementos que serán utilizados para preparar las comidas, al igual que saber adquirir los alimentos en los puntos de venta que se ubican en exteriores del Coliseo, lo mismo que en la ruta de la Avenida Pastrana en lo que se denominan ventas callejeras. La recomendación también se relaciona de manera específica con los licores y las demás bebidas que se consumen durante los días de feria, ya que en varias oportunidades se encuentran expendios temporales y de calle que no tienen ningún control y pueden ofrecer bebidas adulteradas. La comunidad estará atenta no solo para evitar el consumo, sino para denunciar ante las autoridades los sitios donde se expenden licores adulterados y bebidas sin el respectivo control, ya que estas sustancias pueden provocar situaciones inconvenientes que afectan la salud de los consumidores. Como Secretaría de Salud tenemos una corresponsabilidad que nos asiste y es en el tema de prevención, todo lo que tiene que ver con ejercer controles de alcohol en diferentes sitios y también pues hacer un llamado muy importante a la comunidad para que tengan en cuenta en qué lugares pues van a consumir o alimentos o a ingerir licores. Igualmente, nosotros como Secretaría de Salud ya tenemos una circular de alerta amarilla a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud a fin a que tengan dispuestos pues todos los elementos, mecanismos, protocolos y demás del sector salud que corresponda en caso de que pueda presentarse cualquier tipo de eventualidad producto de esta actividad, por lo que se tienen comunidades a nivel masivo y asistencia masiva, no solamente por las personas del municipio de Pitalito, sino de otros lugares y visitantes que vienen a esta localidad. La administración municipal busca darle orden al sentido de las vías, aquellas principales que van a tener la afluencia del público durante la temporada de ferias. Entes gubernamentales de Pitalito se ponen al tanto del análisis que se debe hacer para determinar el orden que llevarán las vías durante los días centrales de la Feria Artesanal y Equina en Pitalito año 2015. Se busca que con la buena distribución de las vías y el sentido acertado que se les dé, el flujo vehicular que se incrementa durante estas fechas pueda desplazarse sin mayores contratiempos. La Avenida Pastrana y la vía que comunica al centro de la ciudad con el barrio Libertador son las dos principales posibilidades para el desplazamiento, hecho que obliga a tener represamiento de los carros y las motos. En este caso, las autoridades locales estarán muy atentas a controlar el tránsito vehicular para favorecer a los usuarios de los automotores y que de esta manera ordenada se movilicen hacia los diferentes lugares de la ciudad. Todos los organismos de seguridad y el Comité Municipal de Prevención y Gestión del Riesgo, desde el lunes prácticamente vamos a comenzar a trabajar por ello. Vamos a recibir un total de 60 uniformados de la Policía Nacional como un refuerzo para estos días. Controles a la movilidad, control al espacio público, control a establecimientos, un puesto de mando unificado en la terminal de transportes, un control que vamos a hacer con la Policía Nacional, reseñando a todas las personas que entren por la terminal y que salgan. Y en ese término, garantizar nosotros una sana convivencia. De otra parte, ya le hemos solicitado al comandante del departamento de Policía Huila, al coronel Santiago Camelo, para disponer de las unidades de Policía de Carreteras, para intervenir a Pitalito, la Avenida Pastrana, la Avenida Circunvalar, y con todos los agentes de Intrapitalito, controles alcoholemia, el control de las motocicletas después de las 11 de la noche, y a la movilidad, para ganar en cultura, ganar en respeto y prevenir accidentes indiscutiblemente. Se determina por parte de las autoridades laboyanas cómo va a ser el uso de los exteriores del Coliseo Cubierto, es decir, el lugar que se denomina como la plazoleta de espectáculos. Además de ello también lo que corresponde al bioparque y la concha acústica.
Representantes de la administración municipal dan cuenta del uso de suelo que se hará en los exteriores del colegio cubierto, es decir, en el área que hoy se conoce como la plazoleta de eventos. El uso del suelo se relaciona de manera puntual con la temporada de ferias que ya llega para ejecutarse en Pitalito, donde se congregan comerciantes, expositores, visitantes y demás personas que optan por tener una vinculación perentoria con la Feria La Boyana. Sumado a lo anterior, la comunidad de Pitalito se muestra expectante por lo que pueda suceder con el bioparque, donde en forma continua los residentes se realizan ejercicios físicos al igual que la concha acústica. Los exteriores del coliseo cubierto han servido de espacio para la instalación del comercio menor con delimitaciones reducidas, las mismas que son utilizadas por personas que llegan a Pitalito a laborar en la parte comercial durante el periodo de feria. El artista laboyano Milton Morales Grillo se alista para participar de un encuentro internacional que se va a realizar en Sinaloa, en México, en los próximos días. El artista laboyano Milton Morales Grillo se alista para viajar a México a participar de la cuarta cumbre de OMAI, que es la Organización Mundial de Artistas Integrados. He recibido ahorita la invitación para participar en la cuarta cumbre de la Organización Mundial de Artistas Integrados, que tiene sede en la ciudad de Mazatlán, en México, el próximo 15 de noviembre. Entonces, la próxima semana, si Dios permite, estoy viajando para la Ciudad de México. Vamos a representar el departamento del Huila, vamos a llevar los colores de mi tierra, vamos a participar con 12 obras, las obras ya se encuentran en México. Voy en compañía del maestro Pedro Cabrera, él viajó anoche. Entonces, vamos a dejar una vez más en alto el nombre de Pitalito, el nombre de la región, vamos a llevar el arte, la cultura. Vamos a participar en esa cumbre importante, participan 17 países, vamos dos artistas de Pitalito por Colombia. El importante evento artístico y cultural se realizará en Culiacán, Sinaloa, a mediados del presente mes y tendrá también la exposición del Cuarto Encuentro Internacional de las Artes Plásticas, además de la Cuarta Convención de los Intercambios Internacionales. Entre los países participantes figura Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, España, México, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Bolivia, China y Emiratos Árabes. El reconocido artista laboyano se convierte en el digno representante de las artes plásticas de Pitalito y Colombia y con ello se proyecta con mayor intensidad en las esferas de la cultura mundial. Una vez llegue de México, entonces, con la ayuda de Dios, estaré viajando ahorita el mes de diciembre a Santiago de Chile a participar en un evento en un Museo de Arte Moderno de allá. También voy a participar con tres obras en una exposición colectiva. Y de ahí paso a Mendoza, Argentina, donde también tengo dos exposiciones, una colectiva y otra individual en la ciudad de Mendoza. Entonces, para mí, estamos rematando este año. Es un año que ha traído buenas posibilidades, que nos ha permitido dejar en alto el nombre de Pitalito, el nombre del departamento del Huila, representando a Colombia en estos magnos eventos internacionales. Y la electrificadora del Huila tiene lista la realización de una jornada de prevención y mantenimiento de la línea 115. Esta jornada se cumplirá este domingo desde Altamira y hasta el sur del departamento del Huila. Directivos de la electrificadora del Huila en la zona sur entregaron un comunicado donde anuncian la realización de trabajos de mantenimiento preventivo en la línea 115 entre Altamira y Pitalito. La jornada está programada para el domingo 8 de noviembre y se hará desde las 6 de la mañana y hasta las 11, con incidencia en los municipios de Pitalito, San Agustín, Isnos y Palestina. Los responsables de la jornada de mantenimiento expresaron la seguridad con que se hará el trabajo y se otorgará energía eléctrica a los municipios mencionados, pero con una línea alterna que corresponde a la 34.5, que es de un voltaje menor, hecho que puede originar el funcionamiento anormal de los pontores que exigen mayor capacidad. La recomendación que se hace a los usuarios radica en no manipular o efectuar algún tipo de trabajos en las redes de conducción eléctrica para evitar situaciones adversas que afecten la integridad física de las personas. Y en forma ordenada se inició el pago de los incentivos económicos a los adultos mayores, aquellos que están en el banco de datos y que son beneficiados con este aporte. Como estaba programado, se dio inicio al pago de las cuantías correspondientes a los beneficios que reciben los adultos mayores en Pitalito, donde la comunidad de esta franja social comenzó a beneficiarse de los aportes en esta parte del año 2015.
La entrega de los beneficios se hace mediante los turnos y para ello se toma como base las letras del abecedario y concordancia con las letras de los apellidos. Los adultos se presentan al sitio destinado para el pago y se ven obligados a permanecer respetando el turno, sin importar las dificultades del clima y los largos periodos de espera, sin contar con silletería que les evite llegar al cansancio. El periodo de cancelación de estos beneficios está programado hasta el 14 de noviembre y con ello se busca cubrir toda la población que se encuentra incluida en la base de datos. Hacemos una pausa, pero ya llega Manuel Antonio Bolaños con la mejor información deportiva. Alfa Sur, fibra óptica. Amables televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Sur Fibra Óptica. Y atención que los dirigentes del atletismo con trabajos estructurados le dan continuidad a esta disciplina deportiva aquí en el municipio de Pitalito. Un trabajo continuo es el que realizan los profesores de atletismo en Pitalito, entre ellos los hermanos Chilito, quienes durante varios años han preparado a los niños y jóvenes en el tema del deporte base y los proyectan para la participación en certámenes del orden nacional e internacional. Los trabajos de preparación se mantienen durante todo el año e incluyen la parte decembrina, época que tradicionalmente se destina para actividades específicas de familia, pero que los profesores de atletismo le dedican para mantener en plena actividad a los atletas de proyección. Este aspecto hace que el atletismo se convierta en una de las disciplinas deportivas que más aportan éxitos al historial de Pitalito y permita consolidar la niñez y la juventud con una aspiración de competencia en diferentes eventos. La permanencia de los trabajos motiva a los padres de familia a brindar el apoyo a sus hijos y ofrecer las opciones para que los menores mantengan la continuidad en la práctica deportiva. Y finalizan los diferentes eventos deportivos aquí en el municipio de Pitalito, ahora que se aproxima el cierre del año 2015. Varios eventos deportivos que se realizan en Pitalito durante el año, entre ellos el fútbol del Club Centenario, lo mismo que certámenes en las canchas sintéticas, están próximas a culminar ahora que llega el año 2015 y llega a su epílogo. Uno de los eventos que es tradicional y que se apresta a culminar es el Campeonato Senior Master de Fútbol que se realiza actualmente en el Club Centenario y que este sábado cierra su ejecución. En este sentido, los deportistas aficionados y recreativos ya comienzan a culminar sus competiciones, situación que propicia el balance de lo que fue la temporada en el tema del deporte. Pitalito y los amantes del deporte esperan que en la nueva administración se le dé continuidad y apoyo a las diferentes disciplinas deportivas aquí en el municipio de Pitalito. La comunidad deportiva de Pitalito desde ya comienza a mostrarse esperanzada en contar de nuevo con las escuelas de formación y los procesos de fundamentación en el tema del deporte local.
Se plantea que la nueva administración del municipio, con el recién elegido alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, le dé continuidad a los procesos y se busque fortalecer las escuelas que tanto beneficio otorgan a la niñez y la juventud laboyanas. Evitar que se rompan los procesos es una de las tareas que tiene la vigencia administrativa, que dará inicio el 1 de enero de 2016 y concluirá el 31 de diciembre de 2019. La permanencia de los trabajos de exploración deportiva, lo mismo que de la fundamentación, hacen que los nacientes deportistas no se queden a mitad de camino. A lo anterior, la comunidad le suma la esperanza de contar con nuevos escenarios que permitan incrementar la cantidad y la calidad del deporte local para dar un mayor impulso y su trascendencia en la parte regional y nacional. Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa, ya retornamos con más información. Luego de los deportes, aquí les tenemos los precios de los principales productos de la canasta familiar, aquellos que se expenden en la Galería Minorista de Cálamo. Veamos. Los productos de la canasta familiar para este fin de semana los encontramos de la siguiente manera. Papas tenemos a 600, 500, 400 y 700 pesos la libra, dependiendo la calidad de papa, o sea que tiende a subir. Las papas criollas se encuentran entre 1.500 y 1.300 pesos la libra, de excelente calidad. Tenemos otro producto que sube precio de la alberja, que se encuentra a 2.500 en cáscara y a 5.000 pesos de granada. Frijol se encuentra a 4.000 pesos de granado, a 2.000 en cáscara. Tomate tiende un poquito a la baja, encontramos tomate a 1.000. A 1.200 y a 1.500 pesos la libra, dependiendo de la calidad de tomate. También encontramos paquetes de ajos a 1.000 y a 2.000. Otro producto que ha subido de precio es el cilantro, que se encuentra el paquete entre 500 y 1.000 pesos la libra. Tenemos frutas como son tomate de árbol, 1.000, 1.200 y 1.300. Tenemos mango, 2.500 pesos el kilo, a 1.000 y 3.000 pesos el kilo, dependiendo de la calidad de mango. Encontramos también maracuyá a 1.500 pesos la libra. Mora a 1.000 pesos la libra. Otro producto que sube de precio son los plátanos, que encontramos plátano a 500 y a 1.000 y 3 plátanos por 1.000 pesos. E encontramos repollos a 1.000, a 2.000 y a 3.000 pesos, dependiendo del tamaño. Piñas se encuentran a 2.000, a 1.000, a 3.000, dependiendo de la calidad de piña. Pollo entero 3.300, pernil 3.500, pechuga con ala 3.500, alitas a 3.000, menudencia 1.000 y 1.500 y pechuga 4.500. Carne pulpa de primera 5.500, pierna, lomo ancho, lomo biche, carne de segunda a 4.000, carne de primera con hueso carnudo a 4.500, el hueso carnudo a 3.000, hígado, pajarilla y corazón a 4.000, callo chunchullo boji 3.000, carne de cerdo pulpa a 5.500, costilla de cerdo 4.500, tocino y empella a 3.000 pesos. Los precios de pescado para este fin de semana son: tenemos cucha de río a 10.000 pesos la libra, tenemos sardina de río a 3.000 pesos la libra, hay hueso de bagre a 6.000 y 7.000 pesos la libra. Hay mojarra negra a 4.500 de la grande y de la pequeña 4.000. Tenemos mojarra roja a 5.000 pesos la libra, pequeña a 4.500. Hay cachama a 4.500 la libra. Hay bocachico del Magdalena a 7.000 pesos la libra. Hay bocachico llanero
a 6 mil pesos la libra. Tenemos capaz pequeño a 6 mil pesos la libra. Hay capaz grande a 7 mil pesos la libra. Hay basa a 5 mil pesos la libra. Hay bagre también dorado a 10 mil pesos la libra. Tenemos bagre pintadillo a 8, bagre cajaro a 7 y bagre chontaduro a 8 mil pesos la libra. De esta manera llegamos al final de las noticias. Les agradecemos inmensamente su grata compañía. Los invitamos a una próxima entrega de Alfa Noticias, su magazine regional. Hasta pronto. El artista Milton Morales Grillo estará en evento en México. Autoridades locales determinan uso de exteriores del Coliseo en la feria. Secretaría de Salud hace advertencias para el consumo de bebidas y alimentos en la Feria Nacional. Fundación para la Libertad de Prensa orientó el taller en Pitalito. Balance positivo de la Biblioteca Municipal. Trabajos de mantenimiento del servicio eléctrico se hará el domingo venidero. Comenzó pago de beneficios a los adultos mayores. Y en deportes, el atletismo de Pitalito no rompe secuencia de preparación.